Meditaciones de Marcos Aurelio. Libro séptimo. ¿Qué es la maldad? Es lo que has visto muchas veces, y a propósito de todo lo que acontece, ten presente que eso es lo que has visto muchas veces. En suma, de arriba abajo, encontrarás las mismas cosas, de las que están llenas las historias, las antiguas, las medias y las contemporáneas, de las cuales están llenas ahora las ciudades y las casas. Nada nuevo, todo es habitual y efímero. Las máximas viven, ¿cómo? De otro modo, podrían morir, a no ser que se extinguieran las imágenes que les corresponden. En tus manos está reavivarlas constantemente. Puedo, respecto a esto, concebir lo que es preciso, y si, como es natural, puedo, ¿a qué turbarme? Lo que está fuera de mi inteligencia ninguna relación tiene con la inteligencia. Aprende esto y estás en lo correcto. Te es posible revivir. Mira nuevamente las cosas como las has visto, pues en esto consiste el revivir. Vana afición a la pompa, representaciones en escena, rebaños de ganado menor y mayor, luchas con lanza, huesecillo arrojado a los perritos, migajas destinadas a los viveros de peces, fatigas y acarreos de las hormigas, idas y venidas de ratoncillos asustados, títeres movidos por hilos. Conviene, en efecto, presenciar esos espectáculos benévolamente y sin rebeldía, pero seguir y observar con atención que el mérito de cada uno es tanto mayor cuanto meritoria es la tarea o objeto de sus afanes. Es preciso seguir, palabra por palabra, lo que se dice, y, en todo impulso, su resultado, y, en el segundo caso, ver directamente a qué objetivo apunta el intento, y en el primero, velar por su significado. ¿Basta mi inteligencia para eso o no? Si me basta, me sirvo de ella para esta acción como si fuera un instrumento concedido por la naturaleza del conjunto universal, pero si no me basta, cedo la obra a quien sea capaz de cumplirla mejor, a no ser, por otra parte, que eso sea de mi incumbencia, o bien pongo manos a la obra como pueda, con la colaboración de la persona capaz de hacer, con la ayuda de mi guía interior, lo que en este momento es oportuno y beneficioso a la comunidad, porque lo que estoy haciendo por mí mismo, o en colaboración con otro, debe tender, exclusivamente, al beneficio y buena armonía con la comunidad. ¿Cuántos hombres, que fueron muy celebrados, han sido ya entregados al olvido? ¿Y cuántos hombres que los celebraron tiempo a que partieron? No sientas vergüenza de ser socorrido, pues está establecido que cumplas la tarea impuesta como un soldado en el asalto a una muralla. ¿Qué harías, pues, si, víctima de cojera, no pudieras tú solo escalar hasta las almenas y, en cambio, te fuera eso posible con ayuda de otro? No te inquiete el futuro, pues irás a su encuentro, de ser preciso, con la misma razón que ahora utilizas para las cosas presentes. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo, que uno es el mundo, compuesto de todas las cosas, uno el Dios que se extiende a través de todas ellas. Única la sustancia, única la ley, una sola la razón común de todos los seres inteligentes, una también la verdad, porque también una es la perfección de los seres del mismo género y de los seres que participan de la misma razón. Todo lo que es material se desvanece rapidísimamente en la sustancia del conjunto universal, toda causa se reasume rapidísimamente en la razón del conjunto universal. El recuerdo de todas las cosas queda en un instante sepultado en la eternidad. Para el ser racional, el mismo acto es acorde con la naturaleza y con la razón. Derecho o enderezado. ¿Cómo existen los miembros del cuerpo en los individuos? También los seres racionales han sido constituidos,
Por este motivo, para una idéntica colaboración, aunque en seres diferentes, y más se te ocurrirá este pensamiento si muchas veces hicieras esta reflexión contigo mismo: soy un miembro del sistema constituido por seres racionales. Mas si dijeras que eres parte, con el cambio de la letra R, no amas todavía de corazón a los hombres, todavía no te alegras íntegramente de hacerles favores, más aún, si lo haces simplemente como un deber, significa que todavía no comprendes que te haces un bien a ti mismo. Acontezca exteriormente lo que se quiera a los que están expuestos a ser afectados por este accidente, pues aquellos, si quieren, se quejarán de sus sufrimientos, pero yo, en tanto no imagine que lo acontecido es un mal, todavía no he sufrido daño alguno, y de mí depende no imaginarlo. Dígase o hágase lo que se quiera, mi deber es ser bueno, como si el oro, la esmeralda o la púrpura dijeran siempre eso, hágase o dígase lo que se quiera, mi deber es ser esmeralda y conservar mi propio color. Mi guía interior no se altera por sí mismo, quiero decir, no se asusta ni se aflige, y si algún otro es capaz de asustarle o de afligirle, hágalo, pues él, por sí mismo, no se moverá conscientemente a semejantes alteraciones. Preocúpese el cuerpo, si puede, de no sufrir nada, y si sufre, manifiéstelo, también el espíritu animal, que se asusta, que se aflige, pero lo que, en suma, piensa sobre estas afecciones, no hay ningún temor que sufra, pues su condición no le impulsará a un juicio semejante. El guía interior, por su misma condición, carece de necesidades, a no ser que se las cree, y por eso mismo no tiene tribulaciones ni obstáculos, a no ser que se perturbe y se ponga obstáculos a sí mismo. La felicidad es un buen numen o un buen espíritu familiar. ¿Qué haces, pues, aquí, oh imaginación? Vete, por los dioses, como viniste. No te necesito, has venido según tu antigua costumbre. No me enfado contigo, únicamente, vete. ¿Se teme el cambio? ¿Y qué puede producirse sin cambio? ¿Existe algo más querido y familiar a la naturaleza del conjunto universal? ¿Podrías tú mismo lavarte con agua caliente, si la leña no se transformara? ¿Podrías nutrirte, si no se transformaran los alimentos? ¿Y otra cosa cualquiera entre las útiles, podría cumplirse sin transformación? ¿No te das cuenta, pues, de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal? Por la sustancia del conjunto universal, como a través de un torrente, discurren todos los cuerpos, connaturales y colaboradores del conjunto universal, al igual que nuestros miembros entre sí. ¿A cuántos Crisipos, a cuántos Sócrates, a cuántos Epictetos absorbió ya el tiempo? Idéntico pensamiento acuda a ti respecto a todo tipo de hombre y a toda cosa. Una sola cosa me inquieta, el temor a que haga algo que mi constitución de hombre no quiere, o de la manera que no quiere, o lo que ahora no quiere. Próximo está tu olvido de todo, próximo también el olvido de todo respecto a ti. Propio del hombre es amar incluso a los que tropiezan, y eso se consigue, en cuanto se te ocurra pensar que son tus familiares, y que pecan por ignorancia y contra su voluntad, y que, dentro de poco, ambos estaréis muertos y que, ante todo, no te dañó, puesto que no hizo a tu guía interior peor de lo que era antes. La naturaleza del conjunto universal, valiéndose de la sustancia del conjunto universal, como de una cera, modeló ahora un potro, después, lo fundió y se valió de su materia para formar un arbusto, a continuación un hombrecito, y más tarde otra cosa, y cada uno de estos seres ha subsistido poquísimo tiempo, pero no es ningún mal para un cofrecillo ser desarmado ni tampoco ser ensamblado. El semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza. Cuando se afecta reiteradamente, su belleza muere y finalmente se extingue, de manera que resulta imposible reavivarla. Intenta, al menos, ser consciente de esto mismo,
en la convicción de que es contrario a la razón, porque si desaparece la comprensión del obrar mal, ¿qué motivo para seguir viviendo nos queda? Todo cuanto ves, en tanto que todavía no es, será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal, y otras cosas hará de su sustancia, y a su vez otras de la sustancia de aquellas, a fin de que el mundo siempre se rejuvenezca. Cada vez que alguien cometa una falta contra ti, medita al punto qué concepto del mal o del bien tenía al cometer dicha falta, porque, una vez que hayas examinado eso, tendrás compasión de él y ni te sorprenderás, ni te irritarás con él, ya que comprenderás tú también el mismo concepto del bien que él, u otro similar. En consecuencia, es preciso que le perdones, pero aun si no llegas a compartir su concepto del bien y del mal, serás más fácilmente benévolo con su extravío. No imagines las cosas ausentes como ya presentes, antes bien, selecciona entre las presentes las más favorables, y, a la vista de esto, recuerda cómo las buscarías, si no estuvieran presentes, pero al mismo tiempo ten precaución, no vaya a ser que, por complacerte hasta tal punto en su disfrute, te habitúes a sobreestimarlas, de manera que, si alguna vez no estuvieran presentes, pudieras sentirte inquieto. Recógete en ti mismo, el guía interior racional puede, por naturaleza, bastarse a sí mismo practicando la justicia y, según eso mismo, conservando la calma. Borra la imaginación, detén el impulso de marioneta, circunscríbete al momento presente, comprende lo que te sucede a ti o a otro, divide y separa el objeto dado en su aspecto causal y material, piensa en tu hora postrera, la falta cometida por aquel, déjala allí donde se originó. Coteja el pensamiento con las palabras, sumerge tu pensamiento en los sucesos y en las causas que los produjeron. Haz resplandecer en ti la sencillez, el pudor y la indiferencia en lo relativo a lo que es intermedio entre la virtud y el vicio. Ama al género humano, sigue a Dios, aquel dice, todo es convencional, y en realidad solo existen los elementos, y basta recordar que no todas las cosas son convencionales, sino demasiado pocas. Sobre la muerte, o dispersión, si existen átomos, o extinción o cambio, si existe unidad. Sobre el pesar, lo que es insoportable mata, lo que se prolonga es tolerable, y la inteligencia, retirándose, conserva su calma y no va en detrimento del guía interior, y respecto a las partes dañadas por el pesar, si tienen alguna posibilidad, manifiéstense sobre el particular. Sobre la fama, examina cuáles son sus pensamientos, qué cosas evitan y cuáles persiguen, y que, al igual que las dunas al amontonarse unas sobre otras ocultan las primeras, así también en la vida los sucesos anteriores son rapidísimamente encubiertos por los posteriores. Y a aquel pensamiento que, lleno de grandeza, alcanza la contemplación de todo tiempo y de toda esencia, ¿crees que le parece gran cosa a la vida humana? Imposible, dijo. Entonces, tampoco considerará terrible la muerte un hombre tal, en absoluto. Concierne al rey hacer bien y recibir calumnias. Es vergonzoso que el semblante acate acomodarse y alinearse como ordena la inteligencia, y que, en cambio, ella sea incapaz de acomodarse y seguir su línea. No hay que irritarse con las cosas, pues a ellas nada les importa. Ojalá pudieras dar motivos de regocijo a los dioses inmortales y a nosotros. Segar la vida, a modo de espiga madura, y que uno exista y el otro no. Si los dioses me han olvidado a mí y a mis dos hijos, también esto tiene su razón. El bien y la justicia están conmigo. No asociarse a sus lamentaciones, ni a sus estremecimientos. Mas yo le replicaría con esta justa razón, te equivocas,
Amigo, si piensas que un hombre debe calcular el riesgo de vivir o morir, incluso siendo insignificante su valía, y, en cambio, piensas que no debe examinar, cuando actúa, si son justas o no sus acciones y propias de un hombre bueno o malo. Así es, atenienses, en verdad, dondequiera que uno se sitúe por considerar que es lo mejor en el puesto que sea asignado por el arconte, allí debe, a mi entender, permanecer y correr riesgo, sin tener en cuenta en absoluto ni la muerte ni ninguna otra cosa con preferencia a la infamia. Pero, mi buen amigo, mira si la nobleza y la bondad no serán otra cosa que salvar a los demás y salvarte a ti mismo, porque no debe el hombre que se precie de serlo preocuparse de la duración de la vida, tampoco debe tener excesivo apego a ella, sino confiar a la divinidad estos cuidados y dar crédito a las mujeres cuando afirman que nadie podría evitar el destino. La obligación que le incumbe es examinar de qué modo, durante el tiempo que vaya a vivir, podrá vivir mejor. Contempla el curso de los astros, como si tú evolucionaras con ellos, y considera sin cesar las transformaciones mutuas de los elementos, porque estas imaginaciones purifican la suciedad de la vida a ras de suelo. Bello el texto de Platón, preciso es que quien hace discursos sobre los hombres examine también lo que acontece en la tierra, como desde una atalaya, manadas, ejércitos, trabajos agrícolas, matrimonios, divorcios, nacimientos, muertes, tumulto de tribunales, regiones desiertas, poblaciones bárbaras diversas, fiestas, trenos, reuniones públicas, toda la mezcla y la conjunción armoniosa procedente de los contrarios. Con la observación de los sucesos pasados y de tantas transformaciones que se producen ahora, también el futuro es posible prever, porque enteramente igual será su aspecto y no será posible salir del ritmo de los acontecimientos actuales. En consecuencia, haber investigado la vida humana durante 40 años que durante 10.000 da lo mismo, pues, ¿qué más verás? Lo que ha nacido de la tierra a la tierra retorna, lo que ha germinado de una semilla etérea vuelve nuevamente a la bóveda celeste, o también esto, disolución de los entrelazamientos en los átomos y dispersión semejante de los elementos impasibles. Con manjares, bebidas y hechizos, tratando de desviar el curso, para no morir, es forzoso soportar el soplo del viento impulsado por los dioses entre sufrimientos sin lamentos. Es mejor luchador, pero no más generoso con los ciudadanos, ni más reservado, ni más disciplinado en los acontecimientos, ni más benévolo con los menosprecios de los vecinos. Cuando puede cumplirse una tarea de acuerdo con la razón común a los dioses y a los hombres, nada hay que temer allí. Cuando es posible obtener un beneficio gracias a una actividad bien encausada y que progresa de acuerdo con su constitución, ningún perjuicio debe sospecharse allí. Por doquier y de continuo de ti depende estar piadosamente satisfecho con la presente coyuntura, comportarte con justicia con los hombres presentes y poner todo tu arte al servicio de la impresión presente, a fin de que nada se infiltre en ti de manera imperceptible. No pongas tu mirada en guías interiores ajenos, antes bien, dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen, y la tuya propia por las obligaciones que te exige. Cada uno debe hacer lo que corresponde a su constitución. Los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales y, en toda otra cosa, los seres inferiores por causa de los superiores, pero los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente. En consecuencia, lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad. En segundo lugar, la resistencia a las pasiones corporales, pues es propio del movimiento racional e intelectivo marcarse límites y no ser derrotado nunca ni por el movimiento sensitivo ni por el instintivo, pues ambos son de naturaleza animal, mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer y no ser subyugado por aquellos. En tercer lugar,
En la constitución racional no se da la precipitación ni la posibilidad de engaño. Así pues, el guía interior, que posee estas virtudes, cumpla su tarea con rectitud, y posea lo que le pertenece. Como hombre que ha muerto ya y que no ha vivido hasta hoy, debes pasar el resto de tu vida de acuerdo con la naturaleza. Amar únicamente lo que te acontece y lo que es tramado por el destino, pues, ¿qué se adapta mejor a ti? En cada suceso, conservar ante los ojos a aquellos a quienes acontecían las mismas cosas, y luego se afligían, se extrañaban, censuraban. Y ahora, ¿dónde están aquellos? En ninguna parte. ¿Qué? Entonces, ¿quieres proceder de igual modo? ¿No quieres dejar estas actitudes extrañas a quienes las provocan y las sufren, y aplicarte enteramente a pensar cómo servirte de los acontecimientos? Te aprovecharás bien de ellos y tendrás materia. Presta atención y sea tu único deseo ser bueno en todo lo que hagas, y ten presentes estas dos máximas. Es indiferente el momento en que la acción cava en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente, si no dejas de excavar. Es preciso que el cuerpo quede sólidamente fijo y no se distorsione, ni en el movimiento ni en el reposo, porque del mismo modo que la inteligencia se manifiesta en cierta manera en el rostro, conservándolo siempre armonioso y agradable a la vista, así también debe exigirse en el cuerpo entero, pero todas esas precauciones deben observarse sin afectación. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes incluso imprevistos. Considera sin interrupción quiénes son esos de los que deseas que aporten su testimonio, y qué guías interiores tienen, pues, ni censurarás a los que tropiezan involuntariamente, ni tendrás necesidad de su testimonio, si diriges tu mirada a las fuentes de sus opiniones y de sus instintos. Toda alma, afirma, se ve privada contra su voluntad de la verdad, igualmente también de la justicia, de la prudencia, de la benevolencia y de toda virtud semejante, y es muy necesario tenerlo presente en todo momento, pues serás más condescendiente con todos. En cualquier caso de pesar acuda a ti esta reflexión, no es indecoroso ni tampoco deteriorará la inteligencia que me gobierna, pues no la destruye, ni en tanto que es racional, ni en tanto que es social. En los mayores pesares, sin embargo, válgate de ayuda la máxima de Epicuro, ni es insoportable el pesar, ni eterno, si recuerdas sus límites y no imaginas más de la cuenta. Recuerda también que muchas cosas que son lo mismo que el pesar nos molestan y no nos damos cuenta. Así, por ejemplo, la somnolencia, el calor exagerado, la inapetencia. Luego, siempre que te disgustes con alguna de esas cosas, di para contigo, cedes al pesar. Cuida de no experimentar con los hombres inhumanos algo parecido a lo que estos experimentan respecto a los hombres. ¿De dónde sabemos si Telauges no tenía mejor disposición que Sócrates? Pues no basta con el hecho de que Sócrates haya muerto con más gloria ni que haya dialogado con los sofistas con bastante más habilidad ni que haya pasado toda la noche sobre el hielo más pacientemente ni que, habiendo recibido la orden de apresar a Salaminio haya decidido oponerse con mayor gallardía ni que se haya ufanado, por las calles, extremo sobre el que no se sabe precisamente ni si es cierto, mas es preciso examinar lo siguiente. ¿Qué clase de alma tenía Sócrates y si podía conformarse con ser justo en las relaciones con los hombres y piadoso en sus relaciones con los dioses, sin indignarse con la maldad, sin tampoco ser esclavo de la ignorancia de nadie, sin aceptar como cosa extraña nada de lo que le era asignado por el conjunto universal o resistirla como insoportable, sin tampoco dar ocasión a su inteligencia a consentir en las pasiones de la carne? La naturaleza no te mezcló con el compuesto de tal modo,
que no te permitiera fijarte unos límites y hacer lo que te incumbe y es tu obligación, porque es posible en demasía convertirse en hombre divino y no ser reconocido por nadie. Ten siempre presente eso y aún más lo que te voy a decir, en muy poco radica la vida feliz. Y no porque tengas escasa confianza en llegar a ser un dialéctico o un físico, renuncies en base a eso a ser libre, modesto, sociable y obediente a Dios. Pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo, aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran, aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa pastosa que te circunda y sustenta, porque, ¿qué impide que, en medio de todo eso, tu inteligencia se conserve en calma, tenga un juicio verdadero de lo que acontece en torno tuyo y esté dispuesta a hacer uso de lo que está a su alcance, de manera que tu juicio pueda decir a lo que acaezca, tú eres eso en esencia, aunque te muestre distinto en apariencia, y tu uso pueda decir a lo que suceda, te buscaba, pues para mí el presente es siempre materia de virtud racional, social y, en suma, materia de arte humano o divino, porque todo lo que acontece se hace familiar a Dios o al hombre, y ni es nuevo ni es difícil de manejar, sino conocido y fácil de manejar. La perfección moral consiste en esto, en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin entorpecimientos, sin hipocresías. Los dioses, que son inmortales, no se irritan por el hecho de que durante tan largo período de tiempo deban soportar de un modo u otro repetidamente a los malvados, que son de tales características y tan numerosos, más aún, se preocupan de ellos de muy distintas maneras, y tú, que casi estás a punto de terminar, renuncias, y esto siendo tú uno de los malvados. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y, en cambio, intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. Lo que la facultad racional y sociable encuentra desprovisto de inteligencia y sociabilidad, con mucha razón lo juzga inferior a sí misma. Cuando hayas hecho un favor y otro lo haya recibido, ¿qué tercera cosa andas todavía buscando, como los necios? Nadie se cansa de recibir favores, y la acción de favorecer está de acuerdo con la naturaleza. No te canses, pues, de recibir favores al mismo tiempo que tú los haces. La naturaleza universal emprendió la creación del mundo, y ahora, o todo lo que sucede se produce por consecuencia, o es irracional incluso lo más sobresaliente, objetivo hacia el cual el guía del mundo dirige su impulso propio. El recuerdo de este pensamiento te hará en muchos aspectos más sereno.